la 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 la. Encantadora por los caminos de llano. Tiene la linda sirena con quien siempre me ha soñado. Pares de rayos de luna en la noche de verano. Me atrevo a perder la vida por un beso de tus labios. Tiene la linda sirena con quien siempre me ha soñado. Pares de rayos de luna en la noche de verano. Me atrevo a perder la vida por un beso de tus labios. Tengo que reconocer, verdad mujer, si me tienes a tu lado, que anda siempre en mi memoria, muchachita encantadora por los caminos de llano. Tengo que reconocer, verdad mujer, si me tienes a tu lado, que anda siempre en mi memoria, muchachita encantadora por los caminos de llano. Y eres la linda sirena con quien siempre me he soñado. Pares de rayos de luna en la noche de verano. Me atrevo a perder la vida por un beso de tus labios. Y eres la linda sirena con quien siempre me he soñado. Pares de rayos de luna en la noche de verano. Me atrevo a perder la vida por un beso de tus labios. Bienvenidos a las curiosidades de Don Pija, hoy aquí en el Corregimiento del Morro, donde hay artistas, hay historiadores, mitos, leyendas. En cada municipio hay muchísimas historias. Pues hoy estamos aquí con su canal Surán. Surán nos viene, viene rescatando esas tradiciones y costumbres llaneras, también en cada municipio del departamento de Calzanare, el Meta, el Arauca. Familia, ¿cómo está? Pues bien, Don Pija. Por aquí todavía con este instrumento, que me lo regalaron. Pero, pija, usted como que le gusta estar pegado todos los días por ahí con esa guitarra, ¿no? Aquí con Juanito Barrera y con todos los barreritas, mejor dicho, para que tengan en cuenta que los Barreras no son solos. Los Rodríguez también, ellos andan también con él. Y jembrero, ¿no? Un poquito jembrero, siempre le pican el ojito a las criaturitas, pero bueno, ahí vamos. Bienvenido al programa Sabaneando con Don Pija, a las curiosidades. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Don Pija? Yo soy aquí del Corregimiento del Morro, me llamo Juan Barrera. Juan Barrera, Criado aquí en este corregimiento, antiguamente municipio. ¿De dónde es Don Juan Barrera? ¿De aquí de dónde nació? Yo nací aquí en el Corregimiento del Morro, señor. ¿Cuál fue sus correrías? Bueno, nuestras correrías fue principal por aquí a trabajar en ganadería, cuando salía todo el ganado de aquí de Casanare, aquí por este camino. Este era un camino nacional que salía hacia arriba, hacia Boyacá. Bueno, ese era nuestro trabajo. Ese era el trabajo de usted. Con razón, como pueden ver a todos los televidentes que nos ven por las redes sociales y el canal Surán, el canal de los llaneros, tiene un rejo, una chipa, vea, ya está el hombre que se va a amarrar una vaca por ahí, la tiene por allá manía, ¿cierto? Y veo que el mandador también lo tiene. Claro, eso tocaba antiguamente con el mandador, lo principal era el mandador. Y el rejo, se tocaba endazar muchísimo porque se quedaba ganado por camino. Bueno, cuéntenos la historia de aquel morro. ¿Cuántos años tenía cuando usted ya se empezó a ver las calles del morro? Bueno, ya tenía 6 años cuando principié a ver aquí este corregimiento, las calles. Pero yo soy de aquí criado. ¿Cuántas calles en ese tiempo era? Unas 2, 3 casas de aquí del corregimiento del morro. Sí, en esa vez las casas eran todo lo más era de palma, porque de teja muy poco y zinc, muy poco por lo que quedaba lejos la traída al hombre mula. Entonces era muy poco lo que había. Y habían varios almacenes, sí.
Ah, bueno, pero las casas existían, eran en palma y en adobe. ¿Adobe? Adobe, ¿sí? Sí, en palma y adobe, sí, señora, sí era. Por aquí se cruzaban, venían muchas ganaderías de lo que era el plan de los llanos, y por aquí era el Paso Real. Por aquí era el Paso Real, por aquí salía todo el ganado de Casanare, salía por este camino. Y parte de Arauca también traían ganado y lo echaban por aquí. Bueno, sí. ¿Iba a salir a Boyacá? A Boyacá, sí. Arriba ya en Babondo le metían los camiones, ya los llevaban para Santander, para distintos municipios, departamentos. Esa era la ganadería, señor. Ah, bueno, familia, a todos los televidentes, él nos está contando la historia de aquí del corregimiento del Morro. ¿Cómo fue cuando se construyeron ya las primeras casitas? Porque esto lleva mucho tiempo ya el Morro, ¿no? Sí, pues esto fue destruido en el tiempo de la violencia. En 1948 fue destruido por esa violencia que hubo de política. Los conservadores les tumbaron las casas a los liberales y los liberales también venían y tumbaron la casa de los conservadores y fueron acabando el pueblito. Hasta después, ya después de la violencia, entonces ya cuando hubo la paz ya echaron a llegar otra vez y hacer edificaciones. Pero ya muy poco, la gente ya no volvió toda. Ya se quedaron unos por allá lejos, nosotros. Municipios. Ah, bueno, pero también usted se crió en ese, bueno, cuando estaba pequeñito, dice que la de la guerra del 50 fue, ¿no es cierto? Sí, del 48. 48. Sí. Pero usted en ese tiempo fue para el plan, para el llano, o solamente aquí. No, nosotros fuimos para Boyacá, no, aquí no quedó nadie. Ajá. Esto quedó solo. Nosotros, mi mamá cogió para Boyacá y para allá me llevó porque era pequeñito. ¿Cuántos años tenía? De esa vez tenía 9 años. ¿9 añitos? Sí, señor, 9 bueno, años. ¿Y se fue para Boyacá y para volvió Boyacá. Allá? Y volvimos de allá otra vez cuando ya pasó, que hubo la paz, que Rojas Pinilla hizo la paz. Cantar de llano, cantar de brisas del río, hay que armente a tu corazón, será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay, cármete a tu corazón, será mío. Si te esquivas de mi labio, si te alejas de mi vida, no te dejes de este amor y serás correspondida. Si te esquivas de mi labio, si te alejas de mi vida, no te dejes de este amor y serás correspondida. Ay, cármete a cuando esté bajo la luna, recuerda que te quiere como ninguna. Carmentea cuando esté bajo la luna, recuerda que te quiere como ninguna. En mi noche te desvela, del gallo escucho el cantar, recordando Carmentea, mi corazón está a llorar. En mi noche te desvela, del gallo escucho el cantar, recordando Carmentea, mi corazón está a llorar. Sazoneros que matan cuando me miran, ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Sazoneros que matan cuando me miran, ay, Carmentea, mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocor, tus cabellos tan negros que de noche me enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocor, tus cabellos tan negros que de noche me enamoran. Buena, Juan. Oiga, pero qué ritmito tan bueno, ¿no? Claro, el aplauso. Oiga, buenísimo. Ese ritmo que usted canta así como con esa que lo lleva uno como el ritmito como para para bailar. Claro, para bailar. Le cuento que eso ya no se ve, ¿no? Ese ritmo sí. de la tradición de antigua. Sí, eso era antiguamente, claro. Qué bueno. Bueno, y no tiene otra que ya me dejó como calientico, oiga. Otra cancioncita por ahí. Desilusión. Ya, ya, ya. Oye, cariño, cuando me das un consuelo, es un consuelo que me hace padecer. Por ese amor que me juraste un día, ese día que yo nunca olvidaré. Oye, cariño, cuando me das un consuelo, es un consuelo que me hace padecer. Por ese amor que me juraste un día, ese día que yo nunca olvidaré. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que me hace padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que me hace padecer. Siento en el alma una cruel desilusión
por ese amor que se fue con mi querer. Dele. Tú me quisiste y me olvidaste y eso no lo puede ser. Por ese amor que se fue con mi querer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que me hace padecer. Siento en el alma una cruel desilusión por ese amor que se fue con mi querer. Ay, no más. Bueno. ¡Qué bueno! ¡El aplauso! ¿Ah? ¿Cómo la ve? Las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán. Ya estamos llegando al final, familia. Envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en este momento. Bueno, gracias. Les doy gracias por estar aquí acompañándonos, porque ya uno ya casi... Ya estamos todos los más con la familia. Allá hay nietos, hay la esposa, mire, ya está igual a yo de achacada. pero no se preocupe que eso... eso... Los años que llevamos ya, llevamos con 79 años. 79 años. Ah, pero usted con esa con ese ritmo de cantar, están jóvenes. Ah, ¿cómo la ves? bueno, familia. Dios nos ha dado licencia de estar con la familia y todo bien. No hemos tenido ninguna baja ni nada. Estamos todos... Sí, señor, por la voluntad de Dios. Bueno, maestro, un consejo para todos los jóvenes y los niños. Por lado de la cultura. Bueno, que sigan este ritmo, que no dejen acabar esa tradición de esos instrumentos. Bueno, sí, para todos los jóvenes, claro, que sigan este ritmo de la música de, y que en lugar de estar por ahí pensando en corrupción mayor, se metan a la casa cultural. Ahorita aquí en el Morro hay una casa cultural que enseñan de música de toda clase. Es mejor que se vayan opinando en eso. Bueno, familia, también unas palabritas también de los... Muchas gracias, Don Pija, muy amable por venir a visitar aquí al corregimiento del Morro. Mi nombre es Tiberio Rodríguez, de los Rodríguez propios, tipleros de la Labranza Grande, familia con el amiguito Ginaito Lorgio Rodríguez. Bueno, familia, qué bonito sería que en las casas de la cultura de todos los departamentos enseñaran esta tradición de instrumentos de cuerda, porque eso se está acabando. Hay que revivir esta tradición de lo que es la guitarra, como hacían los parrandos antes. Hay que empezar a revivir, y por eso el programa Saboneando con Don Pija, vamos a empezar a rescatar esas tradiciones. Claro. También un saludo muy especial a todos. Bueno, un saludo especial y muchísimas gracias por permitirnos este espacio sobre conocer nuestro nacimiento acerca del corregimiento del Morro, que hay muchas cosas que nosotros como jóvenes ignoramos, entonces, nada, pendientes y bien. Bien, para adelante. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Saboneando con Don Pija, las curiosidades. Tuve un cariño en mi vida, tuve un cariño en mi vida que como ese no tendré. Yo lo amaba locamente, yo lo amaba locamente con amor y mucha fe. Tuve un cariño en mi vida, tuve un cariño en mi vida que como ese no tendré. Yo lo amaba locamente, yo lo amaba locamente con amor y mucha fe. Un día sin ningún motivo recuerdo que se me fue. Y cuando yo me vi solo fue mucho lo que lloré. Pero se llegó hasta el punto no volverlo a recoger. Yo vigiaba cada rato por el rumbo que dejé. Porque uno en el desespero me parece que la ve. Daba una vuelta y volvía y eso era vigie, vigie. Así pasaron los días, las semanas y los meses hasta que al fin me cansé. Por eso mientras yo viva en este mundo traidor, más nunca vuelvo a querer. Así pasaron los días, las semanas y los meses hasta que al fin me cansé. Por eso mientras yo viva en este mundo traidor, más nunca vuelvo a querer. Yo que era tan amoroso y ahora me desatié. Que de buen corazón lo hace poner mala vez. Como quería yo a mis hijos y a mí los abandoné.
Pero eso ya no podía, no era la primera vez que se me iba de la casa y va y la volví a traer. Y así lo hice muchas veces hasta que al fin me cansé. Pero eso ya no podía, no era la primera vez que se me iba de la casa y va y la volví a traer. Y así lo hice muchas veces hasta que al fin me cansé. Le di Don Pija, hasta que me cansé, Don Pija. Ay, Carmen Tía, cuando esté bajo la luna, recuerda que te quiere como ninguna. Carmen Tía, cuando esté bajo la luna, recuerda que te quiere como ninguna. En mi noche te desvela, de algo yo escucho el cantar. Recordando a Carmen Tía, mi corazón está a llorar. En mi noche te desvela, de algo yo escucho el cantar. Recordando a Carmen Tía, mi corazón está a llorar. Esos negros que matan cuando me miran, ay Carmen Tía, mi pecho por ti suspira. Esos negros que matan cuando me miran. La 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 la